¿Cuántas veces hemos visto las imágenes de París? Una ciudad luminosa, alegre, bella, de grandes edificios, bonitos museos e impresionantes arquitecturas. Ciudad romántica sin duda, donde el amor está a la vuelta de la esquina. Sin embargo, no muchos saben la historia que se esconden bajo sus calles. Las más tétricas leyendas y misterios que un día recorrieron sus subterráneos. Hoy hablaremos de las catacumbas de París. Las catacumbas de París es uno de los cementerios más famosos de la capital de Francia. Pero, ¿por qué se empezó a enterrar debajo del suelo parisino a casi 6 millones de franceses? La profundidad de las catacumbas es de 20 metros, el equivalente a un edificio de 5 plantas. Hay 130 escalones en la entrada y 83 en la salida. La temperatura permanece constante a 14 grados. Habría que remontarse al año 1785, cuando empezó a utilizarse los bajos de la ciudad para enterrar a las gentes sin recursos, aunque antes la función de las catacumbas de París fue una mina romana de piedra caliza convertida en un cementerio a finales del siglo XVIII, debido al exceso de cuerpos humanos en los cementerios locales, con más de 300 kilómetros, de ahí que exista este laberíntico recorrido subterráneo de túneles y conductos estrechos en las entrañas de París. Prueba de ello son los caminos aún marcados con líneas negras en su techo que sirven de indicador de la ruta que se va siguiendo y que hacían de guía en años anteriores. Como dije, fue en el año 1785 cuando se decidió utilizar aquella mina en catacumbas como osario común. Hasta allí se llevaron los huesos de muchísimos parisinos que habían sido enterrados en los cementerios durante siglos. Dicen que hasta 3 millones de cuerpos fueron trasladados por aquellas épocas. Sin embargo, durante décadas siguió utilizándose los túneles como cementerio parisino. Lo curioso es que no se enterraban individualmente, sino que los huesos se colocaban todos en montones iguales, de modo que todos los fémures se ponían juntos, los cráneos en otro lado, y así sucesivamente, hueso a hueso. Aproximadamente 15 meses fueron necesarios para trasladar millones de huesos provenientes de multitud de cementerios, lo cual se llevaba a cabo durante las noches, utilizando la ciudad en carretas, finalizando en la década de 1870. Acumulando los restos provenientes del cementerio de Saint-Michel-de-Champs, que fueron los primeros en ser trasladados. Los cadáveres de las muertes causadas por desórdenes en Place de Grippe, el Hotel de Briand y Rue Mesly, fueron puestos en las catacumbas el 28 y 29 de agosto de 1788. Las personas que decidieron darle este nuevo uso a la cantera, sirviéndose de ella a modo de cementerio, fueron el teniente general de la policía, Thyrus de Grons, y el inspector general de las minas, Guillamón, en 1786. Y el motivo no fue otro que la saturación de cadáveres que existía en los distintos cementerios de París y las infecciones que estos causaban en los habitantes de los barrios colindantes. Casi año y medio llevó el traslado de huesos, que se realizaba de noche, valiéndose para ello de carruajes.
Las paredes de las catacumbas están recubiertas por grafitis que datan desde el siglo XVIII en adelante. En 1871, la Comuna de París asesinó a un grupo de monárquicos en una de las cámaras. Durante la Primera Guerra Mundial, en 1913, fue un hospital de campaña para los heridos, hasta 1917, que fueron encontrados y los asesinaron a todos. Sin embargo, sobrevivieron 29 enfermos, 3 doctores y 4 enfermeras. Durante la Segunda Guerra Mundial, miembros parisinos de la resistencia francesa utilizaron ese sistema de túneles. De igual manera, durante este periodo, soldados alemanes establecieron un búnker subterráneo en las catacumbas, debajo del Lycée Montaigne, una escuela secundaria en el sexto distrito. Los huesos están acomodados en forma de muralla, decisión tomada por el inspector general de canteras, donde se pueden encontrar placas identificando la procedencia de los huesos e incluso pequeños altares conteniendo epitafios en latín. Solo aproximadamente 1,5 kilómetros de las catacumbas, de los más de 300 que abarcan el total, se encuentra abierto al público. Esto debido a que las autoridades parisinas descubrieron que en el interior de las catacumbas se practicaban rituales siniestros como misas negras. Al llegar a la puerta, un cartel en piedra te advierte en francés de lo que te encontrarás. No sigas. Aquí está el Imperio de la Muerte. Después de esta calurosa bienvenida, tendrás que atravesar el portal. Lo que viene a continuación le hiela la sangre a cualquiera. Ahí están miles de millones de huesos agolpándose ante tus ojos, con un orden milimétrico. A medida que avanzas, vas recorriendo pasillos y pasillos entre fémures, cúbitos y cráneos. La vista no es para almas sensibles. Algunos huesos se conservan tan bien que parecen de mentira. Otros han adquirido un desagradable tono verdoso por la humedad, no siendo agradable a la vista. Se dice que durante algunas visitas se escuchan voces fantasmales y gritos desgarradores, y que no se puede acreditar con seguridad si son gente pagada por los encargados de este siniestro tour o los restos de los que allí no descansan. Existe también una vieja leyenda parisina que cuenta que en la oscuridad los pasadizos cambian de dirección, por lo que si te pierdes y te quedas sin iluminación, te será casi imposible encontrar la salida. Si bien la entrada por la que se inicia la visita es la principal, es cierto que existen numerosos conductos clandestinos que dan acceso a zonas no abiertas al público de este osario. Y no son pocos los que se reúnen en ellas a través de estas puertas secretas para hacer fiestas clandestinas y rituales de diversa índole. De hecho, existe un término para estas personas a las que les gusta pasar su tiempo en estas vías subterráneas: los catáfilos. Ellos han creado sus propios mapas secretos y es muy curiosa la afición. Los catáfilos, al igual que la resistencia francesa durante la Segunda Guerra Mundial, han aprovechado muy bien este lugar como escondite. Hay personas que afirman haber tenido experiencias sobrenaturales al visitar este recinto, tales como apariciones, la sensación de que alguien los observa o los sigue durante su recorrido. Podría tratarse de alguna superstición, o tal vez que las almas de los difuntos no han encontrado todavía su descanso. En el año 2015 se encontró una cámara de vídeo abandonada en uno de los túneles. Al revisar las grabaciones, se ve cómo un catáfilo novato recorre las oscuras galerías durante 40 minutos filmando detalles hasta que topa con una figura humana en cruz pintada en color blanco sobre una pared. Al parecer desorientado, cuando llega a las bifurcaciones, se tiene que parar con la respiración acelerada para decidir qué túnel tomar. En vez de dirigirse a la salida, lo que hace es adentrarse más y más en la mina. En un momento dado, empieza a correr muy deprisa. Pierde la cámara, que cae al suelo, grabando los últimos pasos del individuo, que no se molesta en volver a recoger la cámara. Al final de la filmación, se oye una especie de golpe y puede ser que el arrastre de un cuerpo. Con esto no quiero decir que el vídeo tipo Proyecto de la Bruja de Blair sea auténtico,
pero sí es cierto que jamás se encontró ni al propietario de la cámara ni ningún cuerpo dentro de las catacumbas. Real o no, os lo dejo a vuestra elección y al final de este vídeo podéis ver el vídeo del que os estoy hablando. Si os ha gustado mi vídeo, por favor dale like. Me ayudará a mejorar en mis futuros proyectos. Os veo en un siguiente vídeo. Hasta pronto. It's very bizarre. These arrows point in a direction. Occasionally also, he stops to photograph roomfuls of bones, which means that he's very, very deep inside the catacombs. So basically, he's filming what he's seeing very deep inside the catacombs, other than the point of view shots or pictures of human bones. The catacombs for centuries. So it is possible with these paintings that we may be able to retrace an itinerary to some extent. After about four, we hear his breathing get louder and louder, as though something was scaring him. He's frightened. Occasionally he stops, perhaps to try to decide which way to run among all the many different corridors. He's running faster and faster and faster, deeper and deeper into the catacombs. And all of a sudden, we hear his breathing get louder and louder, as though something was scaring him. He's frightened. Occasionally he stops, perhaps to try to decide which way to run among all the many different corridors. He's running faster and faster and faster, deeper and deeper into the catacombs. And all of a sudden, this video camera